A mí no me parece que exista un debate serio que haya puesto en solfa, haya analizado bien la época de la transición. Esporádicamente, cuando murió Suárez, ahora que no se puede conformar gobierno, esporádicamente sí han salido algunos comentarios, pero o sea, un análisis serio de lo que fue la transición, primero, me parece demasiado pronto y segundo, no creo que haya estado en ningún momento en el debate social. Me da la impresión. Desde el punto de vista de la información, el único cambio que hubo así importante era pasar de una dictadura con pensamiento único y sin libertad de expresión y sin libertad de información a poder abrir a la puerta prohibida, entrar y empezar a informar y a transparentar la realidad. Pero ¿cuál era aquella realidad? Una realidad completamente violenta, sostenida por las armas de un ejército, acompañada por millones de personas que durante 40 años mantienen un sistema porque de ello hacen un negocio. De allí se hace un tránsito, que a eso le llaman transición, ese salto del franquismo al posfranquismo. Lo único que hace el establishment es pasarse de acera, pero con todos los negocios, con todo el tráfico de influencias, con todo el botín que tenían que repartirse, y eso después le añades a que realmente el tránsito fue el memoricidio, o sea, impedir que se tuviera memoria de lo que había pasado. Un punto cero, un cerebro plano, y a partir de ese momento todavía no he oído en público nunca nadie hacer una revisión de aquel pasado. No, pero el memoricidio es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. A la larga siempre puede costar mucho, lo estamos comprobando ahora, con todos los restos de personas fusiladas que lo fueron en su día, pero a la larga llega. Pero en ese momento del posfranquismo, que evidentemente así lo fue y así lo denominas, hubo también agentes nuevos en política que evidentemente tuvieron que pues tragar con muchas culebras o sapos, si quieres, ¿no? Pero evidentemente se dieron pasos, eso no se puede negar. Eso no lo puede discutir nadie desde el momento en que hubo, bueno, primero fue a golpes y con mucha violencia y muchos muertos el tránsito, o sea que tampoco fue una operación sencilla como se ha querido edulcorar y hacerlo tan suave y tan fácil. Y a las primeras elecciones fue una parte legalizada, otra parte no fue. Poco a poco, conforme se han ido incorporando y cuando ya se van dando saltos democráticos mayores, es cuando ocurre el golpe de Estado, el falso y cutre golpe de Estado, pero que mantiene un punto de no retorno al mismo punto que Suárez había querido hacer una especie de reparto de poder desde el Estado a las autonomías y se encarga de nuevo otra vez las armas y grupos de presión interesadas en que eso no cuaje. Y creo que hoy estamos en el mismo punto de no retorno. Otra cosa es que hayan mejorado muchísimas cosas, solo faltaba, la vida cambia, o sea, si un niño tiene un año y después tiene 40, algo más ha tenido que transcurrir en su vida, pero por hacer una síntesis un poco comprimida, yo es como lo veo, creo que falta ética para alumbrar lo que pasó entonces. Yo no sé si falta ética, quizás lo que necesitamos es juntar distintas perspectivas, distintas, muy distintas, para empezar a hacer esa pequeña historia de esas décadas. Bueno, la calidad del debate público, ¿el debate público de las fuerzas políticas o el debate público de la sociedad? Porque suelen ir en paralelo, pero no tienen por qué ser lo mismo. Y en este sentido, parece que todos pensamos que cualquier tiempo pasado fue mejor, y normalmente no suele ser así, aunque nos parezca. Entonces, si hablamos del debate público de la sociedad, pues Es diferente porque los tiempos son totalmente distintos. Desde un subidón, una efervescencia política en este posfranquismo que dio paso a la institucionalización de la actual Euskal Herria en Comunidad Autónoma, Navarra, a que entró el Partido Socialista en el gobierno en Madrid. O sea, es un debate muy diferente porque ahora la gente ya pasa, por ejemplo,
de lo que está pasando actualmente con el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque la sociedad está centrada en sus problemas, que son muy muchos además. Estoy hablando de problemas fundamentalmente económicos. Eso diluye el mensaje político. A lo mejor la palabra diluir no sería la más exacta, pero sí que, digamos, se asume de una manera totalmente distinta. Porque a mí lo primero, prima un vivere e indi filosofare, ¿no? Y eso pasa aquí y en todos los sitios. Y la calidad del mensaje del debate público de los partidos políticos, hombre, ha cambiado. No sé si ha ido a peor, pero ha cambiado. Antes había un mensaje político, un discurso político, y ahora hay eslogans políticos. Esa es mi visión. Yo, sin embargo, encuentro que desde que se profesionalizó la política, porque al principio era todo el mundo amateur, no tenías, podías conseguir las fuentes directas a través del propio líder, el propio interesado, ¿no? Después ya entraron los jefes de prensa, después ya te daban los discursos escritos, después ya prácticamente no te permitían hacer preguntas en las ruedas de prensa, con lo cual dices, ¿cuál es la fuente directa de esa información y dónde empieza lo público, dónde empieza el interés de una línea para que esa sea la que sea informativa? Entonces, desde el momento en que se profesionaliza, la opinión pública ya está muy, muy mediatizada. Muy mediatizada y muy dirigida por las propias fuentes, por las propias ideologías. Respecto a la calidad o no calidad, depende de los líderes y depende ahora esencialmente de los gabinetes. Y además de los gabinetes, de los equipos psicólogos, de los logopedas, de los de imagen. Entonces, empiezas a ver que dices, ¿qué es lo que se ve en el debate público? Pues bueno, a nivel de formas, pues un espectáculo como el de Hillary Clinton frente a su contrincante, no me acuerdo cómo se llama. Sí, el pato Donald, que le llamo yo. Donald Trump. Bueno, pues dices, vale, muy bien, 100 millones de espectadores, estupendo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Debate público o debate televisado? Ahí podremos empezar a entendernos. En el respecto de la calidad de las personas, sí que verdaderamente retrata y dibuja, y no se necesitan palabras, cuando ves a un pobre líder de muy poca capacidad personal, de muy poco atractivo, de muy poca consistencia y de muy poca ética. Entonces tú ahí puedes hacer tu juicio de valor, pero es un espectador de fuera. Bueno, lo que pasa es que, miren, tú has unido varios aspectos que creo que se podrían diferenciar. Yo entendía el debate público como, o sea, de cuál era el elemento o los elementos sobre los que se debatía en política. Y otra cosa son los medios de trasladar ese debate. Pero se debate de acuerdo a la actualidad de cada día, y entonces quién llega antes, quién mejor lo sabe hacer, o quién más contactos tiene, o quién más medios de comunicación es dueño y propietario y entonces da sus exclusivas. Entonces, eso es un aspecto. Otro, dices, a ver, la opinión, los articulistas, los editoriales, eso sería y otra cosa, ¿cuál es la calidad de los editoriales? A mí me parece que sí, que no se puede decir que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque no es cierto, muchísimas cosas han mejorado. Otras, ¿qué ha pasado? Sencillamente que se han hecho publicitarias y que ya no tiene que ver realmente los contenidos políticos, ideológicos y de valores con los eslóganes. Que quizás el problema es que no hay discurso político, sino que hay eslogan. Y hay eslogan porque vamos a hacer una política minimalista, donde yo me voy a sentir más cómodo y donde los protagonistas, los políticos, a ellos sí podría estar de acuerdo contigo y con más de una persona. Su talla política y su talla personal, digamos que dejan bastante, bastante que desear, en comparación con los primeros políticos que lo fueron por vocación, no todos, otros ya tenían un historial dentro de casa. Ahí entramos en un tema muy interesante, que es el valor de las personas, los líderes, sí, los carismáticos. Sí. En la historia de los pueblos siempre se produce de pronto periodos históricos muy ricos, porque confluyen cierto tipo de personalidades, pues por ponerte un ejemplo, Juan XXIII con Kennedy, que coincide, o Khrushchev, tres piezas que paran la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y dices, vale, eran tres tipos, tres personalidades que influyen. Y en el Estado español, en la transición, cuando empezó todo, sí que había unos personajes verdaderamente salidos de las universidades, no pasaban solo ahora, con una cultura profundísima, con unos valores humanos tremendos, con una ética humana fenomenal. Después hubo un declive, después ha habido un acomodo, y en el acomodo, de vez en cuando, y muy de vez en cuando, surgen talentos y valores que son un poco
los que afloran, pero ahí sí que se ha diluido para mí muchísimo el liderazgo. Ahora sí, cualquiera lo lanzas, y encima no solamente lo lanzas al estrellato, sino que como se le ocurre hacer una imagen fija, porque sostiene la mirada, no es la noticia, el contenido ni el continente de un debate, sino la mirada fija. Te ha decidido alguien hacerlo publicitar. Sí, por supuesto. Y tú coges y dices, ¿dónde está el valor? Ya, ¿dónde no, está el valor? No. Pero luego también hay que ver cuánto tiempo va a durar. Bueno, la prensa digital está ahí y, como se suele decir, ha venido no solo a quedarse, sino a desarrollarse muchísimo más. ¿Pros para lo que es el mundo del periodismo? Muchos, evidentemente. ¿Contras? Pues muchísimos. ¿Por qué? Porque, no es frase mía, me lo comentaba una conocida mía. Había estado en un acto público y en el que había muchos periodistas. Y me dice, oye, Carmele, yo no entendía cómo estaban tomando notas en lugar de estar sacando fotos para colgarlas inmediatamente en Twitter. Y yo dije, ay, mujer de Dios, si para ti el periodismo es eso, apaga y vámonos. Y me parece que vamos en ese camino. Bueno, yo pienso que el periodismo siempre ha recibido muchas aportaciones. Ha recibido la radio, ha recibido la tele, y la prensa escrita, y cuando ha llegado la digital todo el mundo decía va a acabar con la radio, la tele, y no. Lo único que ha hecho es la aportación de la inmediatez y una cosa grave para el periodismo, que es que no verifica las fuentes. Claro. La prensa digital, que no verifica las fuentes, lo que haces es que te haces esclavo de un anónimo que se llama Internet, que dirige la opinión. Entonces, no está, la aportación que puede hacer el periodista respecto a la prensa digital es desde su ética. O sea, si hay un director que no le pide que verifique la información, él no las verifica. Con lo claro, cual, ¿quién informa? Pues Internet. ¿Quién es Internet? No se sabe, no contesta. Entonces, dirige la opinión mundial. A mí ese es un poco el impacto que me parece que está dejando correr generaciones y generaciones que ya no consultan, que dan como si fuera la Biblia sagrada un principio, pues que es la esencia de la materia de un periodista, que es las fuentes informativas. ¿Dónde, de dónde vienen, dónde está la verdad y qué pasa, cómo, cuándo y por qué? En eso desde luego vamos a estar totalmente de acuerdo, porque ahora, muy a mi pesar, yo en lugar de periodistas, lo que encuentro, me encuentro por ahí, es expertos en Wikipedia y expertos en saber manejar un Google. Ahora, tener formación e información propias, una información de haber leído libros, de haber estudiado, es que está desaparecida. Yo me quedo alucinada con becarios y no becarios de ahora. Los periodistas no saben escribir, pero no tienen ni idea de escribir. Y además es que no les importa no saber escribir. Entonces, si no tienes formación previa, si no tienes curiosidad innata que tiene que tener el periodista, pero yendo a las fuentes de las de verdad, no de las de Wikipedia, y si no tienes encima un mínimo componente ético, pues concho, apaga y vámonos. Pero eso igual no es específico del periodismo, ah, sino no, de toda profesión. Sí. Es como tú estás y te sitúas en la vida de tu profesión, que es lo que quieres hacer de tu profesión, algo muy rácano, algo muy vulgar, algo que te llene el bolsillo, algo que satisfaga la inmediatez de tu hipoteca, o realmente es tu vida, es tu profesión, es tu proyección. Entonces yo hablo desde el punto de vista que para mí el periodismo ha sido, seguirá y sigue siendo mi vida, mi profesión, a la que le he dedicado lo mejor de mí. Entonces eso, si encima encuentras herramientas nuevas, es que a mí me ha facilitado muchísimo el camino. De repente quieres hacer un trabajo de investigación y tienes, sí, mucho antes las fuentes y las estudias. Otra cosa es que no tienen la culpa las nuevas generaciones. Si el director al que tú estás trabajando o para el medio que tú estás trabajando no te piden que mejoren, que mejores ni tu escritura, ni tu calidad, ni tus fuentes informativas, ¿quién es el responsable? Puedes ser tú libremente y ser un héroe y decir, me voy a otro periódico que le van a hacer lo mismo, o a otro periódico digital que le van a hacer lo mismo, o a otra tele que le van a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a coger la ola y lo único que se hace hoy en la actualidad a través de la digital es surfear. Surfear
y surfear. Pues por eso yo reivindico al periodista, no al experto en Wikipedia. El periodismo de investigación significa que se abren unas nuevas fronteras a los secretos oficiales. Lo que ha hecho ha sido abrir una puerta a la transparencia de todas aquellas instituciones del Estado, públicas y semipúblicas, que tienen que rendir cuenta de sus actos y de su trabajo y que se han valido siempre del secreto para no rendir cuentas a la sociedad a la que sirven y de la que viven. Entonces, sí que me ha parecido, la investigación periodística ha sido siempre un arma muy importante. De hecho, fue el Washington Post, con sus periodistas a la cabeza, los que hacen caer a un presidente de Estados Unidos como Nixon, ¿no? Inglaterra tiene, y el mundo anglosajón, una gran trayectoria de periodismo de investigación muy importante. Y países de libertad de prensa tan fuertes y tan ejemplares como Noruega o Dinamarca, pues es algo cotidiano. Pero lo novedoso ha sido el consorcio mundial de periodistas de investigación que siguen la pista a determinadas informaciones. Y entonces antes trabajabas solo, pero ahora eres mundialmente en cadena. Pero lo curioso para mí de la investigación es que levanta todos los secretos de los hacedores de la guerra, de los negocios de los bancos, de quién es quién en los bombardeos de Irak, quién mueve las armas, dónde están los negocios de las burbujas, cuando te lo pueden revelar y el mundo ha dejado de estar sin secretos, lo que se ha hecho ha sido perseguir al mensajero, como siempre, una y otra vez, ¿no? Y lo que se ha comprobado dentro de este consorcio mundial internacional de información es que empieza por lo local. O sea, tú sigues la pista, por ejemplo, ponerte un ejemplo, en Pamplona, Roldán. Roldán es tu vecino, se acerca, vive en tu urbanización, le sigue la pista a un periodista, pero resulta que eso que queda así en pequeño, no, está conectado con Noruega, con Irlanda, con Escocia, con Australia, y de pronto dices, ¿cómo? Pero si tiene un negocio allí, se sigue la pista, pero ¿cómo? Si han construido con tal, ¿quién es el tal? Pues es el gobernador de Alabama, por ejemplo, y de repente se hace la red. Ahí es donde yo he comprendido cuando mejor lo importante que es estar bien organizado informativamente y en red, porque lo que tú no puedes hacer lo hace tu compañero. La apuesta en común es instantánea y luego cuando ya tienes la verificación de todos los datos, eso es una bomba. Y a eso es a lo que no están dispuestos a que se quite de en medio, o sea, no se consentirá, todavía no les ha dado tiempo, pero tardarán muy poco en que se impida que realmente esa puerta abierta a la información y a la claridad no sea posible. Cuando has dicho tú, cuando tienes la confirmación, efectivamente, no nos olvidemos de ese dato, cuando tengas la confirmación, cuando hayas contrastado bien en la información. Ahora, ¿cuál es el nexo, el interés común de esa Asociación Internacional de Periodistas de Investigación? Lo desconozco, ¿eh? Yo pregunto porque yo lo desconozco, porque también podrías preguntarte, bueno, a lo mejor tienen un interés en común muy determinado y no demasiado confesable, o perfectamente confesable, no sé, pero no desconozco la naturaleza. Y segundo, a lo que voy, me has puesto ejemplos de periodismo con mayúsculas. Las posibilidades digitales con un periodismo de mayúsculas, impresionantes, ilimitadas. Sí. Ya, hombre, yo hasta lo que yo conozco, el consorcio este internacional de periodistas es gente que estaba deseando colegiarse en algo que pudiera defender lo que no puede informar en su periódico, ¿no? Y entonces hacer fuerza, diríamos que es como una especie de asociación en la que han confluido realmente el interés informativo de gente concienciada. Oye, tampoco puedes poner la mano en el fuego de que también haya gente interesada en que quiera meter mano, como yo misma puedo tener mis preferencias, me gustaría meter la mano a la familia Franco porque ha hecho con toda la fortuna que ha conseguido de los demás. Y dices, me gustaría que hubiera más gente que estuviera interesada en eso y aportara más datos y datos y datos y puedes construir una historia. Esa puede ser mi preferencia, no estoy libre, no estoy limpia de que sean mis preferencias informativas también las que me puedan inclinar a investigar una zona más que otra, ¿no? Pero dentro de eso, o sea, dentro de la libertad que tú puedas tener tus propias preferencias, a mí me parece que es muy, muy plausible esa tarea que están haciendo, abrir la transparencia, hacerlo respirable y que sepan
aproximadamente la gente quién decide la guerra, por qué mata a fulano, por qué construye este negocio este y qué es lo que están haciendo con las instituciones oficiales que se benefician del interés político y de los impuestos de la gente. Entonces, es algo que se le deben de devolver a la gente, claridad y respeto. Yo no voy a decir qué es lo que le diría, porque lo he dicho muchas veces. He dicho a mucha gente, porque por mi trabajo he tenido ocasión de tener muchos becarios pululando alrededor mío, que por favor está a tiempo de dejarlo, está a tiempo de poder estudiar otra cosa. ¿Y por qué lo digo? Primero, porque tienes que tener tan claro que quieres ser periodista, pero periodista vocacional. Tienes que estar dispuesto a sacrificar muchísimas cosas. Sacrificar, por ejemplo, el no tener un puesto de trabajo digno. Prepárate a eso. Segundo, estudiar la carrera de periodismo, comunicación, que le llamen ahora, porque le han querido cambiar de nombre porque estaba el otro demasiado devaluado, no sé. No, estudia cualquier otra cosa. Algo que te forme de verdad, y luego ya podrás informar con un pequeño reciclaje del lenguaje periodístico y se acabó. Y poder informar sabiendo de lo que estás hablando. Y no encontrarte con casos que me he encontrado yo de, no ya es el tópico de que son periodistas y no leen nunca un periódico. Es que les importa un comino lo que está pasando a su alrededor. Entonces, ¿para qué quieres ser periodista? Cambia de profesión, hombre. Yo, sin embargo, les diría que se tomaran muy en serio y que la disfrutaran la profesión, porque tienen en sus manos una materia prima esencial, importantísima, que es la información, la noticia, el comunicarle a la gente lo que pasa, sí, dónde pasa y cómo pasa. Y que ahí eso lo administrara como lo que es, un derecho de la sociedad, un derecho de las personas a estar informado. Para que pueda ejercer esa profesión, le pediría honradez. Honradez, que fuera una persona honesta, limpia y que verificara siempre las fuentes. Pero también me parece que es una de las profesiones más hermosas y más interesantes que yo he conocido, independientemente de lo mal pagado que es, de lo que se está machacando a la profesión ahora, que es casi tan degradante que efectivamente eso es, clama al cielo, no tengo palabras. Pero quiero separarlo respecto a lo que uno siente que es el camino de su vida. Y entonces, en ese sentir que es vocacional, sí que creo que hay que administrar con absoluto respeto, esa materia tan importante, donde tú asistes a actos que la gente no está y tú tienes el deber de contarle lo que tus ojos ven y lo que tú has sentido, sí, con integridad. Y siempre, siempre verificando las fuentes. Y no dejándose avasallar, ni ser un esclavo, y reivindicar que donde está la información y la verdad, no por ahí no pasa ni el director, ni el mandarín de turno, ni la ola que llega de repente y que puedas resistirlo, porque la dignidad nos hace libres y la libertad sigue estando en tus manos. Ah, pero yo rubrico de pe a pe todo lo que has dicho, pero te mueves en unos parámetros muy idealistas. La realidad hoy por hoy del periodismo, hechas algunas excepciones que evidentemente las habrá, es la que es. Tú te debes a la política editorial de tu director o del consejo de administración. No tienes tiempo para investigar, no tienes tiempo para, a lo mejor, comprobar, confirmar algo, alguna información que la tienes un poco todavía quilicolo. Tienes que hacer ya, inmediatamente, ya, y además, antes de escribirlo, si eres de prensa escrita, tienes que colgarlo en la red. Les aconsejaría, sin más, que es para no irme por otro lado, que fueran lo más honestos posibles con su propia conciencia y eso les hará libres. Que tengan muy claro que les gusta el periodismo, pero muy, muy claro. Bueno, que parece que se están dando. Digo, subrayo lo de parece, porque yo soy de las de
Vamos a esperar un momento. Vamos a esperar un momento. Efectivamente, ha emergido una fuerza Podemos, con una fuerza increíble. Ahora, en estas últimas elecciones autonómicas hemos visto que no era... Quieto toro. El Partido Socialista, en principio, está como a punto de desaparecer. Démosle tiempo a reaccionar, que buena falta le hace. Y aquí el que aguanta de verdad es el Partido Nacionalista Vasco. En el posfranquismo que domina esto, la transición, antes de la guerra civil y ahora, ha tenido la virtud, la virtualidad, la capacidad, el poderío, que diría un andaluz, de estar ahí encima del machete. Y con el poder en gobiernos, diputaciones, ayuntamientos, en épocas horribles, económicamente hablando, no hablemos de la época, por ejemplo, la década del acero, estoy refiriendo evidentemente a los años de ETA, ha tenido la capacidad de estar ahí. La izquierda abertzale, ¿quién nos hubiese dicho hace un año que le íbamos a oír a Arnaldo Otegi decir al PNV, oye, piénsatelo bien porque a lo mejor podemos hacer las dos juntos muchas cosas? Nadie. Tiempo, un poquito de tiempo. No tengo certeza ninguna de que los ejes se vayan a cambiar, porque has apuntado al Partido Nacionalista Vasco, y desde que Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco hace más de un siglo, y su objetivo era la independencia y la patria de los vascos, estamos en el mismo sitio, o parecido, y durante 100 años y durante toda la transición han nacido muchos partidos y han muerto muchos partidos, los ejes no se han movido. Entonces sí que está muy claro que hay una estación de ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta en el mismo rail. Sí. No tengo certeza de que se va a mover nada del ida y vuelta, más que mejorar la cotidianidad, igual que uno mejora, pues no sé, su alimentación, su casa, y cambia los muebles, y decora la casa y la pinta. No creo que haya posibilidad alguna de que en la estación término no sea la misma en un solo carril de ida y vuelta. Estamos de acuerdo. Por supuesto que lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque es que no hay otra. O sea, hay que mirar, vivimos mirando hacia adelante. De vez en cuando echas vistazo al pasado, pero no demasiado, ¿eh? Porque batallitas de la mili, a mí cuando me las contaban, aguantaba la primera vez. Y ahora que voy a decir a mis hijas o a mis nietos, si algún día los tengo, joder, ¿cómo corríamos delante de los grises o de la Guardia Civil? ¿Para qué? Eso una vez y no más. Y por supuesto que... así la historia de este país ha sido llena de mucho sufrimiento, y cada uno escribirá su sufrimiento, lo querrá reflejar como quiera, pero esas historias irán en paralelo y las podremos darle una lectura conjunta. Es decir, no nos vamos a quedar con una historia oficial, sino podremos quedarnos con la historia, las historias. Y por supuesto que sí, ¿cómo vamos a decir que no? Después de 80 años de silencio público y de injusticia tremenda, con una violencia inusitada desde el origen y una réplica también injusta e imperdonable de ETA, no creo que a las nuevas generaciones le tenga que escribir nadie la crónica, ni oficial ni no oficial, porque significaría eso, que cada cual no es capaz de responder de sus propios actos y escribir su propia historia. Estamos llenos de historias falsas, por poner el ejemplo de la persecución de las brujas y los aquelarres vascos, la historia oficial después de 500 años era falsa. Entonces no hay que intentar escribir crónicas oficiales para los demás, hay que ser, y aquí me sale la periodista, es la crónica más sucinta, informativa y verdadera que sea posible, para que cada cual se responsabilice de sus propios actos, de su propia vida y de su propia opinión. A mí me parece que eso es edulcorar y además dirigir lo que luego puede demostrarse que es falso, porque además no hay una única crónica, no hay una sola versión oficial, y a mí me parece que eso es erigirse
en cazador y repartidor de carnés de buena, de mala conducta, de brujos, no brujas. A mí me parece que esos son siempre intentos de oficializar lo que corresponde a la vida personal de cada generación, que tiene que escribir su propia etapa y su propia historia. Y la actual tiene que escribir la suya. Precisamente porque no puede haber una historia oficial, y menos en el sentido que la hemos conocido nosotros, ¿no? Cada uno va a tener su historia, va a contar su historia, y tendremos la oportunidad de escuchar las historias, tú la mía y yo la tuya. Pero lo que hemos visto en 80 años y en los últimos 40 también. Es evidente, es evidente. Y hemos visto por eso cosas te digo que no creo que haya que construir ahora de repente, de buenas a primeras, pero alguien que se erige, no sé, en mentor, en inquisidor. Por eso, no, es que no existen historias oficiales. Dices, a ver. Existen las historias, las vidas de las personas. Yo digo, información, adelante, y crónica libre, para crónica adelante, libre, investigación, ventilación, transparencia, puertas abiertas y sin fronteras. Sí. Eso significa mirar para adelante y eso significa, hacer una sociedad cohesionada. Pero de esa manera.